Mes de la convivencia escolar, Escuela Blas Cueva, Ramón Allende. ¿Qué es la convivencia escolar? Nuestro establecimiento educacional asume la definición de convivencia escolar como la forma que las personas dentro del establecimiento establecen sus vínculos, puesto que a través de ella se moldean y aprenden los modos de convivir. Como una experiencia de aprendizaje que requiere de encuadres que regulen y orienten de la manera de comportarse en la comunidad educativa, con la finalidad de favorecer las formas respetuosas de convivir entre las personas con distintas maneras de pensar y de ser. Características de la convivencia escolar son tres. La primera es que es cotidiana, ya que todas las instancias escolares ocurren a través de interacciones y relaciones entre los mismos actores. También esta es dinámica, ya que se construye y se modifica a partir de las formas concretas de la relación y participación, y que estas cambian a través del tiempo. Y también es compleja, porque es un proceso social y humano, y cada miembro de la comunidad educativa atrae y aporta un mundo de convivir que ha aprendido a través de su experiencia. Modos de convivir en convivencia escolar. El primer modo de convivir es un trato respetuoso. Este modo nos invita a fortalecer las relaciones basadas en un trato respetuoso, para que así se sustenta la confianza, la verdad, la justicia y expresar alguna preocupación o cuidado por nuestro prójimo. ¿Sabías que esta forma de convivir la puedes llevar a tu sala de clases, creando normas dentro de ella con tus compañeros? Mira, algunos ejemplos son: escucho y miro al que habla, saludo a mis profesores y compañeros al llegar a la sala, mantengo limpio y ordenado mi escritorio. El segundo modo de convivir es la convivencia en inclusión. Esta consiste en tratar a los demás de la misma forma en la que nos gustaría que nos tratasen a nosotros, y aceptar a todos los actores por su cultura, social, personal y género. ¿Sabías que esta forma de convivir inclusiva también puedes crear normas con tus compañeros y profesores en tu sala de clases? Te doy algunos ejemplos. Soy paciente cuando otro tiene dificultades. Invito a jugar a los que están solos. Incluyo a mis compañeros quienes se quedaron sin grupo de trabajo para que trabajen conmigo. Otro modo de convivir es la convivencia participativa, democrática y colaborativa. Esto significa que todos los actores de la comunidad educativa podemos expresar siempre con respeto nuestras ideas y opiniones, participando dentro de un marco de responsabilidad y solidaridad con el otro. ¿Sabías que también puedes crear normas dentro de tu sala de clases junto a tus compañeros y profesores de una convivencia participativa, democrática y colaborativa? Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, pido la palabra cuando quiero hablar. Camino con calma y así evito accidentes dentro de mi sala. Y el último modo de convivir es la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, que propone de que nosotros dentro de la comunidad educativa podamos resolver algún conflicto con un trato respetuoso de inclusión, de participación y de colaboración, dando acuerdos y reparación a algún daño que hemos producido. ¿Sabías que también en este modo convivir puedes crear normas con tus compañeros y profesores en la sala de clases? Te doy algunos ejemplos. Resuelvo mis diferencias conversando. Me pongo en los zapatos del otro.
doy mis opiniones sin herir a los demás. Niños, en el mes de la convivencia escolar vamos a mostrar dos cápsulas sobre la información de qué es la convivencia escolar para nosotros como comunidad educativa, la importancia que tiene convivir de una manera respetuosa dentro del establecimiento educacional y fuera del establecimiento educacional, y la importancia de cómo ustedes pueden aportar a que esto se pueda cumplir. Saludos y nos vemos en la próxima cápsula.